carrera de años de humor. Años, muchos años, efectivamente. ¿Cuántos? Y mira, estoy sacando la cuenta que este año voy a hacer un espectáculo en el teatro de 30 años de humor. 30 años con el humor. Vengo haciendo humor hace mucho, evidentemente, de chiquito ya. Pero profesionalmente va a ser 30 años. Era el payaso del grupo y ya en la primaria nomás. Después en la secundaria, por supuesto. Después en los viajes de rugby. Los tercer tiempos siempre éramos un grupo que estábamos siempre. O sea, no ganábamos ningún partido nunca. Pero en los tercer tiempos éramos los primeros. Ahí le ganábamos a todos. El rugby es mi vida, digamos, ¿no? Uno nació en el rugby y, bueno, jugué, entrené, dirigí, estuve siempre y sigo estando en contacto ahora con Urucubre siempre. Primero está el rugby, después el gol es un pasatiempo que uno camina y yo te puedo asegurar que camino muy mucho porque conozco lugares inhóspitos de la cancha porque le pego tanto torcido que me voy a los montes y generalmente para mí yo te puedo asegurar que no hay nadie que conozca la cancha como yo. O sea, que es una experiencia de tour. No, un tour, pero espectacular. O sea, si alguno quiere conocer los lugares más recónditos, yo que venga, que me acompañe a mí a ver cómo va a conocer cosas raras. Lo llevo a lo que es la noche. Usted ha sido dueño de Acu Acu, boliche por aquellas épocas. ¿Qué observa de la noche? ¿Ha cambiado algo? Bueno, yo te puedo hablar de la noche aquella. La noche actual salgo poco, bastante poco ya, pero sí, evidentemente que han cambiado todas las cosas. La otra época, suponte, no sé, yo abría a las 11 de la noche. Ahora hasta las 3 de la mañana no van a un boliche, me parece, ¿no? Es así. Han cambiado muchas cosas, pero tengo muy buenos recuerdos de la noche. Y la noche me ha enseñado un montón de cosas. En ese aspecto he aprendido de la noche. Eso, a veces tenés que hacer de confesor. Vos estás en la barra de tu boliche y siempre viene uno solo y bueno, y lo tenés que escuchar y sos el confesor, ahí se viene y se confiesa con vos, problemas en la casa, problemas en la novia, problemas. Y vos estás, bueno, y eso hace que vos tengas charla con la gente y bueno, aprendes de todo eso. Porque siempre llegan tarde a la casa y tienen que poner una excusa porque. Y si no llegan tarde a la casa, siempre la mujer dice, ¿qué haces, desgraciado? ¿Dónde estuviste? Mira la hora que, mira que. Sí, sé qué pasó. ¿Sabes por qué me moré? ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes por qué me moré? Me quedé con los muchachos. Pero cállate, desgraciado, mira dónde estuviste. ¿Sabes por qué me moré? Porque nos fuimos a jugar las bochas. Pero cállate, todo arañado, moretonio. Sí, porque me tocó el arco. Soy duro para reírme, pero me gusta el humor, o sea, me gusta, yo disfruto cuando alguien se ríe, y a veces me tiento yo también, con la risa del otro. Generar risa yo creo que es muy lindo porque vos ves alegría en la gente. Hay un cuento que es digamos, con el que voy a abrir el fuego, y generalmente me da resultado el cuento ese, ¿no? Y entonces ahí empezás a manejarlo ya con una rutina que uno tiene. Y por ahí viene la improvisación. Por ahí ves un personaje o te tiran un nombre. O sea, eso va saliendo. O sea, no es que yo tenga armado ya este cuento va detrás de este otro, así sucesivamente. No, no. Va saliendo. Bueno, para cerrar la nota le vamos a pedir al alemán un chiste para el remate, la cereza del postre. Te voy a contar uno que me acordaba hace un rato. Había una gallina que había puesto un huevo medio kilo. Medio kilo el huevo que había puesto. Y bueno, entonces viene un huevazo, había puesto un huevo medio kilo y viene la televisión, viste, para hacer un reportaje. Entonces estaba la gallina ahí, viene el tipo, bueno, acá estamos, quisiera hablar acá estamos con la gallina, dice el locutor, el camarógrafo. Quisiéramos saber cómo fue todo, la verdad, dice la gallina, la verdad que fue duro, todo, muy bravo, imagínese, huevo medio kilo, una cosa enorme que salió, pero por suerte está todo bien y estoy muy contenta, la verdad que estoy muy contenta. Bueno, muy bien, dice, ¿y qué piensa hacer en el futuro? Y bueno, dice, ahora voy a ver si voy a apuntar a un huevo de un kilo. Muy bien, muy bien. Y está acá, tenemos el gallo. El gallo que está acá, ¿cómo se siente usted que está? Y bueno, dice el gallo, acá estoy. También, viste,
por suerte está bien ella. Muy bien, lo veo. ¿Y qué piensa hacer en el futuro? Y lo voy a agarrar, lo voy a matar ñandú. Paso por charla de verano. Jorge, el alemán Blackwell.